Es un proyecto que cualquier director quisiera hacer, esa es la verdad. Tiene como una vena muy desafiante, no es una temática ligera. Danilo me había comentado de este proyecto hace unos meses atrás, que estaban pensando llevarlo a cabo. Y los proyectos llegan como llegan los proyectos, ¿no? Que de golpe aparece un paracaídas y un guión. Y me fascinó. Lo más interesante que me pasó cuando leí el guión fue poder representar el mismo mundo de dos mundos distintos. Cómo la misma vivencia de los mismos personajes podían transcurrir en dos mundos tan distintos como el de República Dominicana en los 90 con Argentina en los 90 y que todo sea lo mismo. Mi personaje se llama Manny, es un personaje que está atravesado por el dolor. Él también forma parte de un grupo de terapia en donde todos van a tratar de salir o ver una salida hacia su problema de conectar con los demás. Porque uno, como tantos de los que están ahí en terapia, el personaje de Manny se ha encerrado en sí mismo y le cuesta mucho conectar hasta con una mirada, conectar hasta con un saludo. Como actriz es un proyecto muy sensible, de los más retadores que he tenido que hacer. No el hecho de la circunstancia que vive el personaje de Gina, que es una persona que en los 90 desafortunadamente se contagia de VIH, sino por los vínculos emocionales, por las pérdidas, por el trastorno, por lo que tiene que componer este personaje. Proyecto que teníamos el deseo de hacer, inspirada básicamente en la historia de este personaje que se llama Gina. Una historia conmovedora, inspiradora, no necesariamente por el tema, pero creo que lo que ha sido la vida de ella durante el proceso y luego de era digno de contarse. Hemos logrado una película hermosa y que la gente va a disfrutar.